en el acompañamiento de todos estos líderes que están jugándole una nueva apuesta a la política, porque estamos cansados de lo tradicional y ya nos dimos cuenta de que nosotros también podemos hacer política desde el campo, podemos hacer política verdadera, podemos trabajar en conjunto para los campesinos y somos del campo. No vamos a abandonar nunca el campo, pues el campo es las ideas nuestras, como también lo es la calidad de vida de las personas que viven en el casco urbano, pero que son de promedios muy bajos, estrato 1, estrato 2. Sabemos la situación de vida de ellos y por eso es que queremos hacer una alianza multicolor y que se refleje en un equipo político verdadero donde nadie esté bregando a tirarle ventajas a nadie, sino que todos trabajemos en equipo por el bienestar del pueblo. Me quiero postular como concejal porque quiero ayudar a los campesinos y a las mujeres de mi vereda, no solo de mi vereda, sino de las demás veredas, porque quiero que los campesinos nos empoderemos de nuestras tierras y del valor que tiene las aguas, y también quiero que las mujeres, como gestoras de vida y de paz, nos empoderemos y podamos salir adelante. Y por eso he querido sacar la candidatura de ser concejal, porque estos recursos de este municipio no se nos vayan a perder, para cuidar toda la biodiversidad que tenemos en el territorio del municipio de Anorí y toda la fauna que tenemos tan bella y hermosa que tenemos en el municipio. Estoy aspirando al consejo porque urgentemente necesitamos un cambio en Anorí, porque no hemos tenido pues una buena representación de nuestras comunidades. Estamos, como se dice, en el limbo en cuestiones de vías. Necesitamos gente del campo empoderada de nuestros territorios, ya que Anorí un 70% es campesino y necesitamos pues sentido de pertenencia, como se dice. Estoy en esto de aspiración al consejo por el área rural, porque creo que un campesino sabe lo que se necesita para el campo, en lo que tiene que ver con las necesidades del área rural. Entonces creo que un campesino en el consejo puede hacer mucho por el campo. Aquí en Anorí pues no es como muy tenida en cuenta la población étnica, entonces como dar ese cambio y mostrarle al municipio y que el municipio vea que sí hay población y trabajar por ese cambio de toda la comunidad. Aspiro al consejo en representación del partido FARC con el propósito de continuar impulsando la implementación de los acuerdos desde el escenario público, con el propósito de que podamos sacar adelante los proyectos y los programas que se han firmado en los acuerdos. Para el municipio de Anorí, que ha sido un municipio priorizado en el tema de la implementación del PENIS y PEDET, pues tratar de seguir verificando y acompañando la implementación de estos dos programas. Estamos acá hablando de una propuesta seria que tenemos desde el sector del campesinado para las próximas elecciones de 2019. Yo he prestado mi nombre para como candidato a la alcaldía del municipio, donde contamos con un equipo de campesinos que van con nosotros al consejo, y la idea es hacer un articulado con la gente del campo y con gente del mismo municipio de la parte urbana para crear una forma de gobernar diferente donde todos seamos incluidos.